Al lado izquierdo se encuentra la hermosa represa de Antacoto. Tal vez Marcapomacocha suene lejano e incluso desconocido, pero todos los limeños deberíamos saber que no solo se trata de unas lagunas o un distrito maravilloso con ese nombre, sino que estamos hablando de uno de los sistemas más grandes e importantes de regulación hídrica, que permiten el abastecimiento de agua potable a millones de personas en Lima. Es por ello que este lugar es realmente singular, siendo muy rico en paisajes y atractivos turísticos y con una vital importancia para los pobladores de Lima, ya que la red de acueductos y el túnel trasandino son unas de las pocas infraestructuras que permiten el traslado de las aguas de la cuenca alta del río Mantaro hacia el río Rímac. El periodo de almacenamiento es a partir del 1 de diciembre al 30 de abril de todos los años, ¿ya? Y el periodo de descarga es a partir del 1 de mayo al 30 de noviembre de todos los años. Para el almacenamiento tenemos un área de 112 kilómetros cuadrados a la redonda, donde toda la escorrentía es captado, todo el agua de la escorrentía es captado mediante bocatomas de captación, con canales de conducción de 80 kilómetros, tenemos túneles, tenemos sifones y toda la sumatoria de las infraestructuras de 80 kilómetros a lo largo captamos el agua para almacenar acá en la represa de Antacoto, que tiene una capacidad útil de almacenamiento de 120 millones de metros cúbicos. El dique tiene 5 cuerpos, la presa vertedora, el dique intermedio, la presa principal por donde se hace la maniobra, el dique norte A y dique norte B. Están instrumentadas con piezómetros, acelerógrafos, inclinómetros para evaluar si hay un eventual sismo o terremoto, de qué grado y cómo podría ser afectado el tema. Ahorita nos están controlando en planta de tratamiento qué caudal, qué volumen se encuentra almacenado en tiempo real. En estos momentos se está abasteciendo, se está haciendo un trasvase de la laguna de Huascacocha, ¿no? Que desemboca aquí, realmente de aquí va a otras represas. Esta es la cuenca del Atlántico y la cuenca del Pacífico necesita esta agua para poder abastecer a la ciudad de Lima y Callao, ¿no? Todo esto se acumula por las lluvias y algunos por canales de deshielo. Esto permite también que nosotros tenemos que ser más cautos en las reservas de nuestras aguas hoy en día, ¿no? Y cuidarla. Aquí la presa principal está al frente, por ahí está la compuerta de regulación, se hace la descarga, el agua se entrega a la laguna de Marcapomacocha, que está aquí al frente, la laguna de Marcapomacocha, luego mediante un canal de 10 kilómetros, entrega el agua al túnel trasandino que tiene una longitud de 10 kilómetros con capacidad de 15 metros cúbicos por segundo. Luego, por cauces naturales, el agua por el río Santa Eulalia entrega a la represa de Cheque. De la represa de Cheque, mediante una tubería de conducción, entrega a la central hidroeléctrica de Huinco. Genera energía en Huinco, luego mediante canales y túneles ingresa el agua a la central de Callahuanca, a la central hidroeléctrica de Callahuanca. Posteriormente a la central hidroeléctrica de Moyopampa y termina en Huampaní, que es entregado para Sedapal en el río Rímac. A la planta de la Tarjea, que son las plantas que tenemos para potabilizar el agua de Lima y Callao, ¿no?